esta hora nos trasladamos al Teatro Teresa Carreño, donde se genera información de interés para todas y todos. Veamos. El presidente del área social y ministro del Poder Popular para la Educación, Héctor Rodríguez, ciudadano Rui Pereira, hemos hecho excelentísimo, pero es un ciudadano de la patria grande, excelentísimo embajador de la República Federativa de Brasil ante el gobierno venezolano, el ciudadano ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, y sobre todo, bueno, aquí a mi izquierda, al queridísimo César Chirino, escritor homenajeado en esta feria. Saludamos también, por supuesto, a nuestro viceministro Gastón Fortis, a los representantes del cuerpo diplomático acreditado en Venezuela, presentes en este acto, pero sobre todo a ustedes, amigas, amigos, pueblo de este país que una vez más hace suya esta feria en la noche de hoy. Esta feria que construyó el pueblo venezolano junto a su inspirador fundamental, el comandante Hugo Chávez. Hay veces en que no reconocemos las palabras. El sentido se escapa del sonido. Se trata de otra lengua, de idiomas que se encuentran para construir identidades trascendentes a través de una expresión humana, la literatura. Una y otra vez venimos a este encuentro en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, que este año celebra su primera década en este ciclo extraordinario de democracia cultural fraguada por la Revolución Bolivariana. En esta edición se produce un quiebre virtuoso. Por primera vez, el país invitado de honor es de habla no castellana, la muy querida República Federativa de Brasil. Reconocemos así la extraordinaria calidad de sus letras, autoras y autores que desde el portugués u otro idioma de la riquísima diversidad lingüística que le caracteriza, legan al mundo un universo inexplorado por un buen número de lectoras y lectores en Venezuela. Sabremos más de Machado de Asís, Clarice Lispector, Mario de Andrade, Cecilia Meireles, de Gilberto y Paulo Freire, de Darcy Ribeiro, Vinícius de Moraes. Sabremos más de la Amazonía y de la extraordinaria cultura afrobrasilera. Sabremos más de lo que podemos hacer para que las múltiples voces que se manifiestan desde la escritura nos acerquen a una lectura común, acorde con los esfuerzos de unión política y social que vamos sosteniendo en nuestras manos. También sabremos más del Caribe nuestro, de la particular liturgia de Maracaibo y su lago, hecha en frases y oraciones de César Chirinos, este hombre del cuento, la novela y el ensayo que vistió al teatro venezolano con su mejor traje de etiqueta. Chirinos, esta voz exótica de la literatura contemporánea, este mago y sobre todo fabulador, como se denomina a sí mismo, nos sumergirá en su canto de agua palabra, en su afán creativo de no buscar, sino de encontrar. Chirinos además integró, y yo quiero resaltarlo, junto a otros pintores, artistas plásticos y escritores del Zulia, a principios de las décadas de los 70, el grupo Guillo, y a finales de esa misma década, el Taller del Telémaco, de cuya unión y propuestas nace el movimiento de los poderes creadores del pueblo Aquiles Nazoa. Lo particular de la obra de Chirinos reside en el manejo de lo que para la época es una novedosa propuesta estética, un manejo del lenguaje y la participación de muy variados personajes y situaciones característicos de la vida cotidiana regional y nacional. Todo ello aderezado con un toque humorístico que evidencia su conocimiento de las preocupaciones más íntimas de los seres humanos, a la par entremezclado con la narración de situaciones, historias y a través de los diálogos de los personajes. Se observa en casi todas las obras de Chirinos la reflexión poética y literaria, es decir, la teorización sobre el arte narrativo que practica, así como sobre la historia y el lenguaje.
En lo relativo al tema central de esta Filben, en tanto garantes de los derechos culturales del pueblo venezolano y con las tareas que nos encomienda el Plan de la Patria, reflexionaremos sobre los desafíos que enfrenta la edición pública, ahondando en las experiencias editoriales y el entrecruzamiento cultural y literario necesario para la definitiva promoción de nuestro pensamiento, de nuestra creación. Honramos al más grande promotor de lectura que hemos tenido, al Comandante Supremo, que en su paso por nuestras vidas nos legó el mejor regalo que puede esperar un pueblo, el amor por los libros y el goce por la lectura. Ese niño que con su enciclopedia Quilet intentó saciar su sed de saber más, de comprender el mundo, se adentró en la lectura de cientos y cientos de libros que nos leyó con la ternura de un padre, con la convicción de un líder. Decimos con Chávez, que vea el mundo cómo brilla la luz del pueblo de Simón Bolívar. Por 10 años la hemos visto brillar entre estas páginas, entre estas voces, en este espacio de paz y encuentro sensible, en este espacio cultural diverso, múltiple, infinito en sus símbolos y en sus significados, generador de elementos amorosos y militantes de la palabra. Bienvenidas y bienvenidos a la Filben. Hoy tenemos libros, hoy tenemos patria, patria para siempre. Les invito en este momento a que veamos el video Chávez Lector. Hay que leer, mucho y mucho. Leer, la lectura es así como la música. Es un gusto, es una pasión. Por eso, los libros nos liberan, la conciencia libera. Leamos, leamos, estudiemos, estudiemos. Seamos cultos para ser libres, para tener luces y virtudes, para entendernos el todo y la nada, para llegar algún día, más temprano que tarde, allá a ese destino, en nosotros mismos. Una obligación moral, estudiar, estudiar, estudiar. Entonces, sepamos que la lectura tiene, entre muchas otras cosas, no es el único fin, pero hay un fin, ponernos en capacidad, en disposición de lograr una lectura política, una interpretación política, y yo diría más que política, maestro, quizás filosófica, ¿verdad? Total de la realidad, entender todo. Que nadie nos puede engañar, es esencia de la revolución bolivariana, el hecho cultural. La revolución es un hecho cultural, es un hecho de conciencia. Todos los que nos embarcamos en un proceso como esto, venimos de aquí, porque el estudio y la conciencia nos hacen libres. La vida de Bolívar, estudiémosla. Esto que voy a leer es cita que hace Pereira, del diario de Bucaramanga, lo que Bolívar le contaba a Perú de la Croa. En Bucaramanga, ese libro maravilloso que lo editó El Perro y la Rana, ¿no? Felicito al Perro y la Rana. Sigan adelante. Están presentando 300 títulos aquí en la feria de Caracas, Filben. Porque nunca antes se habían publicado tantos y tan buenos títulos en Venezuela. Будущее. Bueno, libros para... Хорошие книги. Para la cultura, para el estudio. Para книги, el estudio, esto es muy importante. Estudiar, cultura, estudiar, estudiar. Leer, leer, leer. Y vaya cuánto a través de los libros se contribuye, ¿no?, al esfuerzo jubiloso y grande de la educación. Hay veces que uno está leyendo y es una catarata de figuras tan hermosas y sublimes. En una ocasión yo dije, no, tanta belleza no la resisto. La lectura en soledad es un placer, es un gusto, pero hay que ir más allá. Hay que ir a la lectura como un acto colectivo. Y de allí la tarea de los consejos comunales y las bibliotecas comunales, el intercambio de saberes a través de la lectura, para que nos oriente siempre. Democratización del libro y la lectura.
bajo una nueva concepción de esta como acto colectivo que permite construir otra visión de la cultura bajo los valores y principios fundamentales del socialismo bolivariano. Convertido en fuerzas, para que ya no siga enfermo de conformismo.